¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un nuevo programa de Ayer es Hoy. Y el título del programa de hoy es Rubén Darío le canta a Don Quijote. Bajo este título, señora, señor, un único tema de la agenda nacional. ¿Qué es lo que Argentina necesita hoy, aquí y ahora? Y nuevamente el título del programa de hoy. Rubén Darío le canta a Don Quijote. Pero antes, señora, señor, permítame que contarles que en esta nueva etapa de Ayer es Hoy, este programa está siendo filmado única y exclusivamente desde la Biblioteca Popular de Torcuato, Biblioteca Popular cuyo nombre es Mariano Moreno, ubicada en la avenida Ángel Torcuato de Alvear 840. Y además, en esta nueva etapa de Ayer es Hoy, insisto, filmado el programa desde la Biblioteca Popular de Torcuato, yo quiero convocar a la pequeña y mediana empresa de Chile, de Colombia, de Perú, de Canadá, de Estados Unidos, que tenemos récord de visitas, porque este programa necesita mayor aporte de publicidad. Y nuevamente, señor o señor, el título del programa de hoy. Rubén Darío le canta a Don Quijote. Recuerda mucho mejor que yo, señora, señor, que Don Quijote de la Mancha es la obra inmortal, es la obra cúspide de Miguel Cervantes Saavedra. Miguel Cervantes Saavedra, hijo de Rodrigo Cervantes y de Leonor Cortinas. Miguel Cervantes Saavedra, que nació en Madrid el 9 de octubre del año 1547 y murió también en Madrid en el convento de los Trinitarios Descalzos, allá por el 23 de abril del año 1616. Miguel Cervantes Saavedra completó de manera brillante sus estudios de humanidades entre los años 1569 y 1570. Allá por el año 1571, Cervantes, siendo muy joven, se batió heroicamente en la batalla de Lepanto. Un breve telegrama. ¿Recuerda usted, señora, señor, que en estos 20 años ininterrumpidos de este programa Ayer es Hoy, nosotros tenemos una aseveración que no es nada genial, no es nada brillante, pero eso tenemos que la Primera Guerra Mundial fue la guerra que libró Grecia contra el Imperio Persa allá por el 490 a.C., que la Segunda Guerra Mundial fue la guerra que libró la República Romana contra el Imperio Comercial de Cartago allá por el 200 y monedas antes de Cristo, y la Tercera Guerra Mundial fue la batalla de Lepanto que se libró en aguas del Mediterráneo, con el hijo de Felipe II, Juan de Austria, comandando la flota española, cuando la flota española venció a la flota turca en la batalla de Lepanto. Las otras guerras sí, la cuarta, la quinta, pero las tres guerras mundiales fueron las guerras médicas, Grecia contra Persia, las guerras púnicas, Roma contra Cartago y la batalla de Lepanto. Volviendo al tema de hoy, luego de combatir heroicamente en la batalla de Lepanto, donde perdió el uso de uno de los brazos, Cervantes siguió combatiendo heroicamente en favor del ejército español en Sicilia, en Túnez y en Nápoles. Allá por el año 1590, Miguel Cervantes Saavedra vivía pobremente en Sevilla y entre los años 1597 y 1602, señora, señor, como una verdadera ironía literaria, Miguel Cervantes fue preso por deudas. Entre sus obras brillantes podemos contar La Galatea, Persiles, Sigismunda y, por supuesto, Don Quijote de la Mancha. Y seguramente en esta aseveración que voy a hacer, le parecerá a usted, señora, le parecerá a usted, señor, una aseveración caprichosa. Pero lo cierto es que en la galería de los genios literarios de todos los tiempos podemos encontrar nada más y nada menos que a Homero, a Virgilio, a Horacio, a Dante Alighieri, a Shakespeare y, por supuesto, a Miguel Cervantes Saavedra. Los demás están a leguas de años luz en aquello que han escrito o que quieran escribir. Pero fíjese usted, señora, señor, que Miguel Cervantes Saavedra, en su pluma inmortal, nos regala para los tiempos
a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha es un caballero feudal de esos que encontramos entre el 700 y 1300 después de Cristo. Pero en la obra literaria de Cervantes, Don Quijote está viviendo en un renacimiento ya muy avanzado, allá por el año 1600. Y por supuesto que en esta época, este caballero feudal que vive en el 1600, la pólvora vencía al heroísmo del caballero feudal. Los adulones, cortesanos y alcahuetes del poder eran más escuchados por el rey que a un caballero feudal. Y el dinero y el tener valía mucho más que la nobleza de estirpe de un soldado feudal a las órdenes de su rey. Y también la pluma inmortal de Miguel Cervantes de Saavedra nos regala a Sancho Panza, que recordamos que Sancho Panza es, en la obra de Cervantes, el fiel escudero de Quijote. Sancho Panza es la prudencia. Cuando se ha perdido la realidad y cuando se ha perdido el sentido común, aparece la prudencia de Sancho Panza. Cuando está la soberbia insolente de la falta de valores, aparece la paciencia de Sancho Panza. Y cuando el heroísmo de Don Quijote de la Mancha se convierte en temeridad, aparece el justo medio de Sancho Panza. Pero ¿sabe qué, señora? ¿Sabe qué, señor? Los genios de la literatura, de la filosofía, de la pintura, de la escultura, cuando un hombre es genio en serio, el genio transita el tiempo como si no hubiese tiempo. El genio transita la historia como si no hubiese historia, porque parece que el genio en filosofía, en literatura, en lo que fuere del arte, parece que lo escrito y lo pensado está escrito y pensado aquí y ahora, sin tiempo y sin historia. Y por este motivo, Rubén Darío, el eximio, el excelso poeta nicaragüense, canta nuevamente a la figura de Don Quijote de la Mancha. Recordamos que Rubén Darío nació en Metapa ya por el año 1867, el 18 de enero, y murió en León, en también ciudad de Nicaragua, allá por el 6 de febrero del año 1916. Y Rubén Darío, señora, señor, pertenece desde el punto de vista literario al movimiento llamado modernista. El modernismo admiraba la poesía elegante del francés Rafael D'Annunzio, y el modernismo como movimiento literario se oponía a lo siguiente: se oponía al dogmatismo hispano, se oponía a lo pseudoclásico, se oponía a lo pseudorealista, a lo pseudoromántico y a lo naturalista. Además, Rubén Darío, que murió a los 49 años, extremadamente joven, visitó las primeras capitales literarias del mundo. Estamos hablando de Madrid, de Londres, de París, de New York y, por supuesto, de Buenos Aires. Y fíjese, señora, señor, recordamos que en España Rubén Darío conoce a los eximios, literatos como Menéndez Pelayo, como Castelar, como Zorrilla y como Núñez de Arce. Conoce en Francia a Verlaine y a Maurice Duplessis. Y acá, en la República Argentina, en nuestro Buenos Aires, con el debido respeto, señora, señor, a mí cuando me hablan de Borges, no sé si me da risa o me da llanto, porque Argentina tiene una pléyade de escritores. Conoció acá en Buenos Aires Rubén Darío a Rafael Obligado, a José Ingenieros y a don Leopoldo Lugones. Que Leopoldo Lugones, de pobre y desesperado, se suicidó en el partido de Tigre. Haremos algún día un homenaje especial a quizás la letra más brillante que tiene la República Argentina, que son José Hernández y don Leopoldo Lugones. Y entonces, el modernismo literario de Rubén Darío admira a la literatura de Italia, de Francia, de Inglaterra, de Bélgica, de Portugal, de Rusia y de Escandinavia. Y nosotros hemos seleccionado para compartir con ustedes estas letanías de nuestro señor Don Quijote, del libro Cantos de Vida y Esperanza. Porque usted recuerda, señora, señor, que Cantos de Vida y Esperanza fue un libro brillante que escribió Rubén Darío, publicado en Madrid allá por el año 1905. Y entre sus poesías inolvidables encontramos a Marcha Triunfal,
Canción de Otoño en Primavera, Los Cisnes y, por supuesto, Letanías de Nuestro Señor Don Quijote. Y entonces, la letanía, recordamos que desde el punto de vista religioso, letanía es un ruego ordenado a Dios Nuestro Señor. Y letanía, desde el punto de vista literario, es una larga enumeración de cualidades y de virtudes en favor de una persona, en favor de alguien. Y entonces, de manera quizás caprichosa y hasta presuntuosa, permítanme, señora, señor, hemos elegido de letanías de Nuestro Señor Don Quijote las siguientes estrofas. La primera, la segunda, la tercera y la octava, que ya compartimos con todos ustedes. Rey de los hidalgos, señor de los tristes, que de fuerza alientas y de ensueños vistes coronado de áureo yelmo de ilusión, que nadie ha podido vencer todavía, por la larga al brazo toda fantasía y la lanza en ristre todo corazón. Noble peregrino de los peregrinos que santificaste todos los caminos con el paso augusto de tu brisidad, contra las certezas, contra las conciencias y contra las leyes y contra las ciencias, contra la mentira, contra la verdad. Caballero errante de los caballeros, señor de señores, príncipe de fieros, par entre los fares, maestro, salud, salud porque juzgo que hoy muy poca tienes entre los aplausos o entre los desdenes, entre las coronas y los parabienes y las tonterías de la multitud. Ruega, generoso, piadoso, orgulloso, ruega, casto, puro, celeste, animoso, por nos intercede, suplica por nos. Pues casi allí estamos, sin savia, sin brote, sin alma, sin vida, sin luz, sin Quijote, sin pies y sin alas, sin Sancho y sin Dios. Y seguramente usted en su casa, señora, estará pensando, ¿qué tiene que ver el título del programa de hoy, Rubén Darío le canta a Don Quijote, con la actualidad nacional e internacional? Y la respuesta es tan sencilla como evidente y tan evidente como sencilla. Y en instantes la vamos a compartir con todos ustedes. Muchas gracias. Y la pluma inmortal de Miguel Cervantes Saavedra nos regala a Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, este caballero feudal del 700, del 1300 después de Cristo, que vive en un renacimiento muy pesado, donde la pólvora vence el heroísmo de un caballero feudal, donde los reyes escuchan mucho más a un adulón, a un cortesano, a un alcahuete, que a un noble caballero feudal, donde el dinero y el tener es más importante que el heroísmo incondicional del caballero feudal, y donde la pluma inmortal de Miguel Cervantes también nos regala a Sancho Panza. Sancho Panza es la prudencia cuando se ha perdido la realidad y el sentido común. Sancho Panza es la paciencia ante la soberbia insolente de la ausencia, de la falta de valores. Sancho Panza es el justo medio cuando el valor de Don Quijote se convierte en temeridad. Y entonces yo le pregunto a usted, señora, señor, ¿qué le gustaría hacer en este mundo político nacional e internacional, del mundo y de la Argentina? ¿Le gustaría ser Don Quijote de la Mancha o le gustaría ser
Sancho Panza. Le gustaría tener los valores incondicionales, el heroísmo, rayar una temeridad de Don Quijote, o tener la prudencia, la paciencia y el justo medio de Sancho Panza. Y yo le quiero recordar a usted, señora, que hace muchos años hemos escrito en nuestros artículos, en nuestras conferencias de filosofía, y hemos compartido con ustedes cada tanto, hasta el cansancio de todos ustedes, que en el alma del hombre viven como en su propio trono un Juan y un Judas. La lealtad de Juan ante la cruz de nuestro Señor y la traición de Judas. Viven un Abel y viven un Caín. En el alma del hombre viven como en su propio trono la inteligencia de Ulises y el valor ciego de Aquiles de Peleo. En el alma del hombre viven como en su propio trono la nobleza de el gaucho Martín Fierro y la astucia y picardía del viejo Vizcacha. En el alma del hombre viven como en su propio trono el heroísmo incondicional de Don Quijote de la Mancha y el equilibrio y el justo medio de Sancho Panza. Pero lo cierto es, señora, señor, que el mundo de hoy se ha vuelto inestable, y se ha vuelto inestable no porque el mundo en sí mismo sea inestable, sino porque el corazón del hombre moderno es inestable. Y entonces, cuando yo escucho a los grandes politólogos del mundo, a los grandes analistas políticos del mundo, que por buen gusto no vamos a dar sus nombres porque sería bueno y penoso que nos digan dónde se han recibido, cuando les sorprende el auge de la ultraderecha en el mundo y hacen paupérrimos análisis políticos, y lo cierto es que el análisis o el avance de la ultraderecha en Hungría, en Polonia, en Austria, en Alemania, en Italia, en Estados Unidos con Trump y ahora en Brasil con Bolsonaro, no debe ser un análisis de tipo político, sino un análisis de tipo filosófico existencial. La ultraderecha llega al poder por el ultracansancio de los ciudadanos. Ultracansancio porque acá en la República Argentina hemos tenido 12 años de populismo, de chorros de los Kirchner, y hoy tenemos un gobierno como el suyo, señor presidente don Mauricio Macri, gélido, donde es más importante las cuentas que las personas. Llega la ultraderecha al poder porque la gente se ha ultracansado del permisivismo, escuela permisivista del derecho penal que fundó usted, señor ex juez de la corte, don Eugenio Pichufo, porque realmente usted, con esa escuela permisivista del derecho penal, todos los derechos son para los chorros, para los delincuentes, y la gente de bien vive encarcelada en su propia casa. Llega la ultraderecha al poder porque el hombre moderno está ultra cansado de la falta de familia, de la falta de trabajo, de la falta de paz, de orden y de seguridad. Llega la ultraderecha al poder por el productivismo chino y japonés, que ha inundado los mercados del mundo, violando los mercados laborales de cada país del mundo. Y usted me dirá, señora, señor, que Trump tiene un vocabulario incendiario. Es cierto, pero cuando Trump llegó al poder, ahora ese vocabulario de incendio se apagó. El Bolsonaro de la primera campaña política no es el Bolsonaro de ahora, porque ese vocabulario incendiario también se ha apagado. Y entonces, lo cierto es que cuando llega la ultraderecha, más que llegar la ultraderecha, llega el trabajo, la familia, el orden, la paz. Porque llega, ¿sabe qué? Señora, señor, llega una especie de candado al alma del hombre, un candado de oro, que es la esencia del mismo hombre. El vocabulario incendiario se apaga porque ninguna nación es suicida, porque ningún político de los de hoy son suicidas, porque las naciones modernas tienen perfectamente en claro que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial son huellas de sangre que el hombre civilizado no debe olvidar nunca. En cuanto a la Argentina, en el aquí
Y ahora, señora, señor, como una verdadera ironía política, es cierto que hemos cambiado. Hemos cambiado el populismo chorro de los Kirchner por la agencia de Cambiemos suya, señor presidente don Mauricio Macri. Y como este programa resiste archivos, desde abril del año 2016 venimos diciendo, señor presidente don Mauricio Macri, que su economía es un fracaso, que su economía está hambreando a la gente, que su economía ha logrado, entre comillas, el éxito inigualable, entre comillas, por supuesto, que las tarifas públicas han aumentado un 1.300%, que la nafta ha aumentado un 500%, que la pequeña y mediana empresa agoniza en la República Argentina, que tenemos los impuestos más caros del mundo y que la Argentina, en su gran mayoría, no tiene poder de compra. Pobreza cero, hoy tenemos el 34% de pobreza. Pero como no es solamente su gobierno de Cambiemos, señor presidente don Mauricio Macri, es la casta de inútiles y de ineficientes que tenemos en la República Argentina, que se llama político argentino. Entonces, hace más de 15 años que les decimos a ustedes, no inventen la pólvora, no inventen la brújula, no inventen la imprenta, ya está todo inventado. Hay más de 10 países civilizados y serios que tienen un justo medio en materia impositiva y en materia laboral. Y en instantes vamos a tratarlo con todos ustedes. Muchas gracias. Y entonces, esa lista de países serios, responsables, que hace más de 15 años compartimos con usted, señora, con usted, señor, hasta el aburrimiento, son nada más ni nada menos que Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Austria, Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Japón. Y acá, en América, ya hay países que también son serios, equilibrados y justos. Y estamos hablando de Colombia, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay. ¿Cuál es el denominador común de estos casi 20 países que hasta el cansancio, hasta el aburrimiento, cada tanto compartimos con usted, señora, cada tanto compartimos con usted, señor? Tiene una inflación anual del 2,5% anual. Del 2,5% anual. Tienen un desempleo que está entre el 4 y el 5,5%. Tienen gastos equilibrados, tienen impuestos equitativos y la pequeña y mediana empresa es poderosa en estos países. Porque justo es decirlo que de la década del 50 hasta la fecha, la estrella de la economía mundial fue y seguirá siendo la pequeña y mediana empresa. Entonces, a los políticos argentinos, no inventen la pólvora, no inventen la brújula, no inventen la imprenta. ¿No les da vergüenza ser tan inútiles, tan ineficientes, además de tan chorros, ya que no tienen ideas para copiar? Por lo menos tengan humildad para crear estos países que acabamos de mencionar. Y hace mucho tiempo nosotros, señora, señor, le venimos pidiendo que a nivel municipal, que a nivel provincial y a nivel nacional, una política sanitarista de educación en la ingesta de alcohol, de droga y de pastillas para los jóvenes de 12
a 25 años. Esta política debe ser una política de Estado en materia municipal, en materia provincial y en materia nacional. Los homicidios de un tiempo a esta parte cada vez son más graves, cada vez son más cruentos, porque la ingesta de alcohol, droga y pastillas no distingue jóvenes en orden a la clase social. No importa que sea rico o clase media, los jóvenes argentinos, en una proporción que realmente deprime y asusta, están ahitos de droga, de alcohol y de pastillas. Y en una Argentina que todavía no ha recuperado el don de gente, todavía no ha recuperado el respeto, nosotros hace muchos, pero muchos años que venimos insinuando que a nivel del hogar, de los vecinos, de la vereda, del todos los días del trabajo, emplear las 5 palabras mágicas. Buen día, por favor, perdón, permiso y muchas gracias. Y también, de un gran tiempo a esta parte, creemos, decía mi madre, decía mi padre, que siempre la mujer es la segunda educación del hombre y para el hombre. La mujer es la que deposita o están depositados los valores empíreos de una nación. Y entonces, hoy más que nunca, le pedimos a la mujer argentina la palabra inteligente, el consejo inteligente, la actitud inteligente propia de cada mujer. Y lo que nunca debe olvidar una mujer es el corazón de mamá. Y entonces, que no hable más el doctor Mariano Sauvidet, que era la filosofía clásica, clásica por lo clara, clásica por lo sencilla y clásica por lo actual, porque lo actual, como lo clásico, nunca pasa de moda. Hoy nos va a hablar el gaucho Martín Fierro. ¿Cuándo Martín Fierro, señora, es José Hernández? ¿Y cuándo José Hernández es Martín Fierro? ¿Cuándo Quijote es Cervantes? ¿Y cuándo Cervantes es Quijote? En la segunda parte de la obra inmortal de nuestro José Hernández, cuando el gaucho Martín Fierro se vuelve un hombre de prudencia, un hombre de consejo para sus dos hijos y para el hijo de Cruz, así habla el gaucho Martín Fierro en La pluma inmortal de don José Hernández. Segunda parte, canto 32, estrofa 32. Procure de no perder ni el tiempo ni la vergüenza. Como todo hombre que piensa, procedan siempre con juicio y sepan que ningún vicio acaba donde comienza. Y entonces, señora, señor, es bueno recordar que el vicio, antes que una enfermedad del cuerpo, es una enfermedad del alma. El alma política de la República Argentina estuvo enferma por los chorros del matrimonio Kirchner. Y hoy, el alma política y económica de la República Argentina está helada por su economía de timba financiera. Señor presidente don Mauricio Macri, en vez de tener una economía de trabajo y de producción. Hasta la próxima y muchas, pero muchísimas gracias.